Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a jaulas para hamsters de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti a que si aún no me envías las imágenes de la jaula de tu hamster, lo puedes hacer a mi correo electrónico que va a estar apareciendo en pantalla para que me puedan enviar sus imágenes y yo estoy reaccionando en próximos videos a la jaula de sus hamsters. Así que bueno, ustedes son libres de tomar o dejar cualquier tip, recomendación, observación, todo lo que diga en estos videos, ustedes son libres de tomarlo o dejarlo. Pero bueno, el objetivo de estos videos es tratar de ayudarlos con sus hamsters. Y bueno, sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Bien, tengo por acá las imágenes que me envía Cami y su hermana, así que saludos para ti, Cami, y tu hermanita. Muchas gracias por enviarme las imágenes de Jamoncito, porque así se llama este hamster. Me comenta que lo tienen desde el 26 de diciembre del año pasado, entonces apenas irá diciembre, enero, febrero, marzo, o sea, el 26 de marzo cumpliría 3 meses ya. Es muy bonito Jamoncito. Vamos a ver, mira, tenemos por acá un pienso granulado. Yo la verdad es que los piensos granulados hay que tratar de ver qué ingredientes tiene, en qué cantidades, para ver si es un pienso balanceado, que esté completo, enriquecido, que sea lo mejor para un hámster si vamos a dar un pienso granulado o comercial. Luego hay unos piensos comerciales que se venden así, pero que están muy desbalanceados, muy inclinados hacia el lado grasoso, hacia el lado no nutritivo del pienso. Entonces, les voy a estar dejando en pantalla los valores nutricionales de los piensos para que ustedes mismos vean los valores nutricionales y lleguen a la conclusión por ustedes mismos si ese pienso es adecuado o no. Yo la verdad es que estoy viendo aquí mucho maíz, mucho trigo, mucho sorgo, entonces habrá que ver qué pienso estamos dando, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Mira, esta es la jaula, es una jaula modular. Estas jaulas no son muy buenas, la verdad es que sí se ven muy bonitas, se ven muy llamativas, pero no cumplen con los requisitos mínimos en dimensiones. De hecho, también les voy a estar dejando en pantalla los requisitos, bueno, las medidas mínimas de para poder tener un hámster, o sea, de un hábitat, de una jaula, de un terrario, de un acuario, ¿ok? De una topper jaula. Entonces, esta jaula no es muy buena, además de que carece de ventilas para la ventilación, obviamente, de la jaula. Creo que no hay, hay muy poquitas. No es una jaula muy grande, de hecho el único lugar donde podemos poner sustrato es en la parte de abajo. Yo la verdad es que no les recomiendo este tipo de jaula. Si bien no hay barrotes que escalar, pero el espacio es muy chiquito, el hámster puede vivir muy estresado. No podemos colocar más cosas porque la jaula ya viene predeterminada para que tú únicamente así la dejes. O sea, ya viene donde va a estar el comedero, ya viene donde va a ir situado el bebedero, ya viene donde va a ir situada la rueda. Y de hecho, si queremos poner una rueda más grande ya no cabría. La ruedita, para un hámster enano como lo es, a ver, me regreso, como lo es Jamoncito, parece un Campbell, pero también le encuentro como formita de cirio. Bueno, no, es más como un hámster enano, como un Campbellcito. Voy a ver si hay otra imagen de, sí, vean, es un Campbellcito. Entonces, les decía, si queremos poner una rueda que vaya de 18 a 20 centímetros de diámetro, que es lo ideal para enanos, es que no cabe. No caben. Ahora, los hamsters no utilizan mucho las casetas de vigilancia, que son estas, ¿no? Para roedores. Pudieran llegar a subir una vez, dos veces, cuando son muy jóvenes. Pero cuando son muy mayores ya no pueden. Les falta ya energía, fuerza. De hecho, si no hay mucho que hacer allá arriba, no subirán. Entonces, sí les recomiendo tratar de cambiar esta jaula por una más grande, adecuada, como tipo contenedor, que tenga mejor ventilación, porque jaulas muy cerradas, así de esta forma, guardan la humedad, luego generan problemas a nivel dermatológico nuestros hamsters, como algunas micosis. Yo por eso les recomiendo jaulas más grandes, con buena ventilación. De hecho, les voy a estar dejando un ejemplo en pantalla para que ustedes más o menos vean a cuáles jaulas yo me refiero. Vamos a ver la siguiente imagen. Mira, tenemos por acá, esta sí la voy a girar para que la veamos mejor. El sustrato está muy bien.
El sustrato está excelente. La rueda también está muy bien, pero me parece que es muy pequeñita. O sea, está bien en cuanto a material, en cuanto a balance. No se ve que esté inclinada hacia un lado. No hay huecos en la rueda. Es una rueda segura, no tiene efecto guillotina. El único problema es que es un poco pequeña para el jamoncito. Entonces, mira, los juguetes para roer están genial. Hay dos de cuerda, te recomendaría poner más de madera, pero sin cuerda. A este tiene maderita, pero está enrollado con cuerda. No está mal, pero sí te recomiendo incluir otros de madera, ¿ok? Por ahí hay una piña, la estoy alcanzando a ver. Hay que desinfectarlas antes de ponérselas a los hamsters, ¿ok? Desinfectarlas muy bien y lavarlas y todo eso antes de ponérselas. Vamos a ver la siguiente imagen. Mira, jamoncito de espaldas. ¡Qué bonito! Me encanta, es muy tierno. Pero sí, hay que tratar de darle menos semillas de girasol, porque como ven, es lo que más ha estado comiendo. Hay mucha cáscara por ahí, hay que reducirlas. De hecho, es una, dos o tres máximo por semana, así que tengan cuidado. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí está jamoncito mordiendo su juguete para el desgaste dental. Está muy bien. Solamente traten de incluir más, pero sin tanta cuerda, para que él tenga de dónde elegir, ¿no? Si quiere morder la cuerda adelante, si quiere morder la madera, genial también. Así que vamos a ver la siguiente imagen. Mira, esta imagen me la envía Camila de su hámster Caoba. Me comenta que llegó el 3 de septiembre del año pasado. Entonces, este próximo 3 de septiembre cumplirá apenas su primer añito en casa. Y me comenta que desde el primer día Caoba le tomó confianza, ¿ok? Además de que me comenta que es, pues, muy travieso, se ha escapado varias veces. Me decía también que le falta un pedacito de oreja a una de sus orejas. Cuando están muchos hámsters en un mismo lugar y ahí los tienen por mucho, mucho tiempo, un mes, dos meses, corremos el riesgo de que las hembras, pues, vengan embarazadas, preñadas. Y corremos el riesgo también de que a nuestras hembras o nuestros hámsters machos, cuando están así, les falten pedacitos de orejas o una oreja entera, dependiendo. Y es que es así, a veces los tienen juntos hasta que los van separando y los van dando en adopción. Pero tienen que saber que al mes exacto, ni un día más ni un día menos, hay que separarlos para evitar posibles peleas, riñas, para evitar posibles accidentes. Además de que me comenta que esta casa es provisional porque está en construcción una nueva, y también sacan al hámster, a Caoba, que es macho, a jugar una o dos horas diario. Entonces, digamos que para no estresarnos mucho, porque luego a ellos no les gusta mucho estar tiempo afuera, yo les recomiendo que lo máximo sean 30 minutos. Lo podemos extender, pero ya corremos el riesgo de que el hámster sí ya esté muy inquieto, estresado, muy activo, que ya ni siquiera lo podamos controlar. Lo ideal es regresarlo, porque se estresan mucho, se ponen ansiosos. Pasan un buen ratito con nosotros, tranquilos, cooperando, pero ya después, si pasamos mucho tiempo con ellos, ya no cooperan, se ve y se nota. Luego. Entonces, aquí está Caoba, es muy bonito, sencillo. Vemos que está dentro de una casita con papel forrado. Estos papeles tienen tintas, luego los hámsters roen todo. Yo les recomiendo no forrar las cosas así con este tipo de papel colorido, porque las tintas son tóxicas. Ahora, me percaté también de que estos túneles están pegados con cinta adhesiva. Tampoco utilicen cinta adhesiva porque los hámsters roen todo, como ya lo he dicho. Y si roen este túnel y si roen la cinta adhesiva, pueden guardar esa cinta en una bazón. Entonces se le va a pegar por dentro y el hámster ya no se va a poder quitar eso de ahí. Le va a lastimar, le va a incomodar y va a comenzar el mismo como a querérsela sacar, pero puede ser peligroso porque se puede hacer una herida. Entonces, nada que tenga que ver con pegamento, con tipo de cintas así. Yo les recomiendo que mejor utilicen ya sea cola blanca no tóxica, de esa que utilizan los niños para el preescolar, o directamente silicona derretida, ¿ok? Silicona derretida, no líquida. No fría, tiene que ser caliente, ¿ok? Con una de estas cosas, la tengo por acá, con una de estas cosas, ahí está la barra, se derrite y ya van pegando todo. Pero no con cintas, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. De hecho, el sustrato también hay que cambiarlo por uno de papel. El heno está bien, si tú quieres poner esa cantidad está bien. La fibra está delgada, está bien para un hámster pequeño. O un hámstercillo está bien, no hay problema. Pero si el sustrato está muy mal, hay que conseguir uno de papel. Como este de aquí, y pones por toda la jaula. Es muy bonito Caoba, ya sé por qué se llama así, por el color de pelaje, es muy lindo. Me encanta. Vamos a ver la siguiente. Ya vi esta jaula provisional. Si aquí lo vas a mantener un ratito, falta la rueda. Aunque sea por un tiempo que vayamos a tener el hámster ahí, siempre la rueda debe de ir. O sea, la rueda no debe de faltar nunca. De hecho, esta la vamos a girar para que se alcance a ver mejor el pienso.
El pienso tratan de, lo que ya he dicho al inicio, de ver qué ingredientes tienen, qué cantidades, si es balanceado, si no es balanceado, para conseguir uno de mejor calidad. Porque luego estos piensos son un preparado, un mix de semillas, cereales, granos, enteros y demás, que están muy descontrolados, o sea, no hay un balance en el pienso. Así que tengan cuidado. El bebedero está muy alto, te recomiendo bajarlo un poquito. Esto de aquí no sé qué es, si es el arenero, no sé qué sea realmente. O no sé si es para evitar goteos, pero bueno. Sí, traten de hacer los cambios lo antes posible para que Caoba esté bien y sobre todo la rueda, ¿eh? Porque si no, Caoba va a comenzar a aumentar de peso. Y hacer que un hámster baje de peso es muy complicado. Vamos a contar aquí las semillas de girasol. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 semillas. 15 semillas de girasol en una porción. Es que es increíble. Yo les recomiendo que saquen todas las semillas de girasol de los piensos cuando vienen así. Cuando es demasiado. O sea, que vemos el pienso y lo que más vemos son semillas de girasol. Sáquenlas todas. Y esas comiéncenlas a dar como premio, nada más. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente imagen. Falta también un poco de papel como material de nido. Ah, lleno, pero también faltarían unos trocitos de papel. Vemos por acá las imágenes que me manda Darío de su hámster Cachetas. Me ve desde Guadalajara. Saludos hasta Guadalajara. Muchas gracias por verme. Me comenta que su hámster es ruso. Vamos a ver. Es una topper jaula. También hay que medir las toppers si no tienen las dimensiones mínimas, por lo menos. Habrá que conseguir otra, las juntamos, o un topper en una sola pieza, pero que sea lo más grande posible. El sustrato está bien, es un sustrato de papel. Vean, aquí lo tenemos, es un sustrato de papel. Está bien, no hay ningún problema. Este es el pienso que le dan al hámster, lo mismo. Hay que ver qué ingredientes tiene. Si no es un pienso balanceado, completo, variado, traten de buscar otro. O hagan uno casero, pero que sea lo más variado posible. Aquí en el canal tienen varias recetas. Traten de apegarse mucho a la receta, porque luego no consiguen la mayoría de ingredientes y así terminan haciendo el pienso con 4 o 5 ingredientes y no está completo. El sustrato está muy bien. Hay cositas para que roa. También eso está genial para el desgaste dental. Mira, tenemos una imagen tomada desde arriba. El disco está bien para un hámster enano como lo es Cachetes. ¿Ya había Cachetes? A ver. Cachetes. Yo sí le decía Sandía. No, no está Cachetes. Mira, si es un hámster enano, el disco le queda bien. Enano, ya sea Roborovsky, Campbell, ruso o chino. Ya sea cualquiera de estos. Si no es uno enano y es un sirio, el disco no le queda y habrá que conseguir, si quieres de esta misma marca, el disco rojo. El disco rojo es para sirios, este es para enanos, el amarillo no funciona para ningún hámster. Conozco muy bien esta marca porque yo tengo de estos discos y me gustan, salen muy bien, duran bastante, no se desgasta el sistema giratorio, no sé, no me acuerdo cómo se llama, Valero, algo así se llama, no sé cómo se llama realmente, pero no se desgasta tan rápido, ya saben, los hámsters corren y lo van desgastando, pero este dura muchísimo. Así que por acá tiene el bebedero, está muy bien, es a prueba de mordidas. El soporte te recomiendo hacer uno más fuerte, más resistente, porque luego este bebedero es muy pesado. Como es de vidrio y tiene una boquilla de acero inoxidable, es muy pesado. Entonces pudiera voltearse muy fácil si el hámster intenta escalar por ahí. Ahora, yo te recomendaría agregar mucho, mucho, pero mucho material de nido. Si esto es tela o es un vaso, si es un vaso de plástico está bien. Si es tela, saquen las telas. Las telas no deben de ir dentro de la jaula de los hámsters. Son muy peligrosas, de verdad, muy peligrosas. Vamos a ver la siguiente. Hay cositas que están hechas con palitos de paleta, eso me gusta. Vean esto de aquí, tenemos un escondite por acá, una tipo plataforma. El agua y la comida siempre van en el primer piso, como está de este lado, está genial. Este cuenquito no sé para qué lo utilizas, podría ser como para las verduras, frutas. Estas roquitas de río vienen bien para cuando haga verano o cuando haga calor más bien. Y hay muchos materiales para que el hámster roa, eso está muy bien. Pero la topper jaula sí la noto un poco pequeña, habrá que ver qué dimensiones tiene, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. Mira, estas imágenes me las manda Dean de su hámster Taquito. Me comentaba que tenían dos, pero Tostito, que era el otro hámster, pues ya cruzó el arco iris. Lo siento mucho, Dean. Es complicado, pero bueno, yo sé que ustedes hacen lo mejor posible por sus hámsters. Siempre están investigando, siempre están atentos, que cambiar, que poner, que añadir, que quitar, para que ellos estén bien. Y eso es bastante bueno en ustedes, habla muy bien de ustedes, que son cuidadores responsables de hámsters. Y bueno, vamos a ver, me parece que Taquito y Tostito, si no mal recuerdo, los habían comprado. Recuerden que siempre es mejor adoptar que comprar.
con su novia. Entonces te mando un saludito también para ti y un saludito para pues tu novia, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí vemos sí dos toppers, ¿eh? Aquí vemos dos toppers de colores claros, transparentes, ok, traslúcidos, podemos ver un poquito a través de, pero aquí falta sustrato, estoy viendo solamente una capita, aquí se ve un poco más, está bien a este lado, si pudiéramos poner la misma cantidad del otro estaría todavía genial. Las dos toppers están una al lado de la otra, eso es otro punto a favor, muy bien. Este túnel está también muy bien, es corto, lo que hace que el hámster, si se quiere quedar ahí, tenga buena ventilación, luego ponen unos tubos muy grandes, no hay ventilación, y luego los hámsters se quedan a dormir ahí. Vamos a ver la siguiente. Ok, mira, aquí tenemos a Taquito, tiene lindo nombre, es un sirio. La rueda es casera, es como de cartón. El cartón no se puede limpiar. Los hámsters cuando corren aprietan su vejiga y van orinando sin querer, o sea, es intencional. No es intencional, entonces van orinando, el cartón lo absorbe y no es algo que se pueda limpiar. Además de que esta rueda siento que no tiene, vean el hámster y vean la rueda, no tienen el mismo, no, o sea, tienen el mismo tamaño. Necesitamos una rueda que mida de diámetro de 28 a 30 centímetros de diámetro, lo que resulta una rueda más o menos de este tamaño, que es muy grande. Pero bueno, ahí lleno, está bien. Por acá tenemos el bebedero. Si esta es una lata, yo les recomiendo que no den, no reutilicen las latas, porque donde quitamos la tapa, alrededor queda, me acuerdo mucho de eso, queda filoso, y si queda filoso, el hámster cuando quiera comer se va a cortar, entonces traten de mejor utilizar una tapa de un frasco, cualquier cosa, una tapita, lo que sea, pero no latas, es que quedan muy filosas, tengan cuidado. De este lado tenemos un comedrito de plástico donde están poniendo el pienso al hámster. Lo mismo, revisan los piensos para ver si es de buena calidad o no. Está bien reutilizar los tubos de papel higiénico, funciona muy bien para que el hámster se esconda, para que el hámster obtenga ahí material de nido, como refugios, de verdad, muy bien. Juguetes, vean a Taquito. Hasta cierto punto le pegó el pelo un poco largo, un poquito, casi nada, ¿ok? Vean, ahí estaba paradito. Ay, es que son muy tiernos los hámsters. Pero bueno, lo mismo, cuando hagan el corte en los tubos PVC, desgástenlo con una lima lija o contra la pared, de verdad también funciona. Y les quita lo filoso para que no se vayan a cortar nuestros pequeñitos. Ahora, vemos por acá el otro lado de las toppers, aquí sí está un túnel escondido, aquí sí hay más papel, está muy bien. ¿Okay? Este topper sí está bastante bien. De hecho, entre más sustrato pueden poner, mejor. Lo mínimo sería un 10 centímetros de espesor en adelante, lo que ustedes quieran poner, entre más mejor. Pero bueno, acá tenemos un escondite, no sé qué hay ahí dentro porque es tan alta, pero bueno, faltan juguetitos, algunos colgantes, algunos balancines, algo que ustedes quieran integrar vendría bastante bien para que el hámster sienta su hábitat más enriquecido, ¿ok? Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí tenemos las imágenes de Gretel, de su hámster Teodoro. Me ves de Ecuador, así que saludos hasta Ecuador. Muchas gracias por verme. Tenemos por acá un transportadora. A ver, no tienen los transportines, las medidas mínimas para poder tener un hámster. Son pequeños, entonces no podemos tener un hámster viviendo aquí. Provisionalmente quedaría un espacio diminuto, el hámster se va a estresar muchísimo, vean, es un campelcito, es muy bonito. Pero sí, Gretel, te recomiendo que cambies este transportín, vean cómo es por dentro, aquí tenemos, aquí es donde le dan la comida. Yo te recomiendo algo más grandecito, o sea, pudiera valer como las frutas y las verduras esta tacita, sí, pero trata de encontrar una tapa, estoy buscando si hay una tapa por aquí cerca, no. Una tapa de algún frasco o lo que sea, lo ponen como comedero, ya está. Hay una casita triángulo que está allá, como la que hicimos aquí en el canal, es muy bonita. Tenemos por acá el bebedero, si pudiéramos bajarlo un poco estaría mejor. El sustrato hay que cambiarlo por uno de papel. Hay que hacer una ruedita casera, si no la podemos conseguir porque a lo mejor son costosas o a lo mejor no las conseguimos fácilmente, hagan las caseras, ¿ok? Los hámsters necesitan ejercitarse siempre, así que hagan rueditas caseras, de verdad vienen súper bien. Obviamente nada más que gire, luego la hacemos casera y no gira, tiene dificultad para girar. Entonces, siempre y cuando sea casera, que gire. Ahora, sí, te comento, no podemos tener el hámster aquí, te recomiendo algo más grande, ya sea una topper jaula, que es lo más económico. De ahí ya le sigue que tú quieras un terrario de madera o un acuario, lo que tú quieras. Pero sí, lo más grande mejor, esto es muy pequeñito, de verdad. Y faltan muchas, muchas cosas, juguetes,
complementar más su jaula, algunos juguetes de madera, balancines, túneles, hasta el hámster como algunos relieves para que él sienta que está como en su hábitat natural, pero obviamente no tiene nada que ver, es totalmente distinto, solamente que se apegue un poquito. Vamos a ver, aquí están las ventilaciones, está bien, pero sí te recomiendo, el tamaño de este transportín es muy chiquitito, te recomiendo que hagas lo antes posible estos cambios para que Teodoro esté bien, ¿ok? Ahora tenemos por acá a Loki. A Loki, me ven desde Colombia. Saludos hasta Colombia, muchas gracias por verme. Me comenta que cree que es un sirio de color gris. Sí es sirio y su tono, digamos que es un poco gris, ¿sí? Con blanco. Entonces, es un patrón, ¿no? Los hámsters en el pelaje tienen diferentes patrones, colores dominantes, otros no tan dominantes, pero bueno, ya dependerá cómo fueron estas mezclas. Porque, a ver, los colores base son el gris, el crema, esto ya lo saben, de hecho hice un video explicando esto, por si ustedes quieren ir más allá y saber, oye, mi hámster, ¿qué color de pelo tiene? Les dejo este video por acá, es bastante interesante, ahí explico sobre todo los colores base de pelaje en hámsters y sus derivados, sus derivantes, sí, pero bueno, vamos a ver la siguiente imagen, es muy bonito, Loki. Vamos a ver, también me comentaba que lo tiene desde julio del año pasado, o sea, ya pronto va a cumplir en unos mesecitos su primer año. Y bueno, así tenemos distribuida la casita, la topper jaula. Vean el tamaño de esta topper jaula, ya se ve un poco más grande, más espaciosa. Les recomiendo que entre más grande mejor. Rueda, está pequeña, muy pequeña. Sí te recomiendo que lo antes posible encuentres un... Este tampoco es bueno, ¿eh? El plato para Loki. Loki es un sirio y necesita ruedas de 28 mínimo a 30 centímetros de diámetro. Luego hay unas ruedas o discos que miden más allá de 30, como 31,5 o 30,5, pero van más allá de 30. Entonces esas ruedas o discos son todavía mejores. Aquí está la comida, es una porción muy grande de comida. Yo les recomiendo tener dos platitos, uno para las verduras y frutas frescas porque sueltan agua, juguito y pueden mojar el pienso en seco, entonces tenemos que mantener el pienso seco. Entonces necesitamos dos platitos, uno para el pienso en seco y el otro para las frutas y verduras. Así evitamos que se haga una sopa después el mismo pienso. Este pienso no es adecuado, en su mayoría hay semillas de girasol y cacahuates. Yo les recomiendo, de verdad, este pienso no lo utilicen, solamente podemos dar estas cosas como premios y traten de mejor hacer uno casero. Aquí en el canal ya tienen muchas recetas de piensos caseros para hamsters, por lo menos les dejaré una. La cascarilla de arroz hay que cambiarla por un sustrato de papel. Las cascarillas de arroz pican al hámster, traen polvillo, no son absorbentes, generan problemas a nivel dermatológico, alergias, vienen contaminados a veces también de ácaros. Y les decía, pican al hámster, les generan como tipo astillas en las patitas o en los ojitos, así que no son tan absorbentes, encharcan todo. Así que tengan cuidado también con eso. El agua lo dan en esta tapita. Está bien, simplemente hay que mantener el agua siempre limpia, siempre fresca, porque aquí es más fácil que se ensucie. El hámster anda de aquí para allá, pudiera el agua caerle el mismo sustrato o el hámster caer aquí adentro. Tengan cuidado también con eso. El baño está bien, se ve limpio, se ve seco. Hay que ver que la arena sea para roedores, ¿ok? No vale utilizar otro tipo de arenas como de perro, de gato, porque no vienen bien. Necesitamos arena para hámster. Los túneles, para un sirio quedan pequeños, para un enano quedarían bien. Yo te recomiendo mejor no utilizarlos porque luego los sirios se pueden atorar, ¿ok? Entonces, la casita está bien, digamos, es pequeña, pero creo que sí cabe tu hámster ahí. Igual si podrías hacer una más grande estaría mejor. Vamos a ver una imagen más. Si ustedes son tripofóbicos, omitan esto, ¿ok? Pero bueno, mira, cambiaron el arenero, ahora ya no es un recipiente. Es que el arenero era diferente, vean. ¿O no? Yo no vi así, pero ya sí es lo mismo. Sí es lo mismo, está bien esos frascos para arenero. Así que bueno, la cantidad de sustrato traten de incluir más. Esa de allá es muy poquita, traten de incluir todavía más. Más sustrato y no de este tipo, sino de papel. Ahora me pasan las imágenes de Martu, me comenta que tiene dos hamsters, que está juntando dinero para comprarles a ambos un terrario o una pecera pues más grandes. Está muy bien tratar de juntar, ahorrar, para que ellos tengan un espacio más grande. Eso es siempre lo mejor, porque en espacios chiquitos ellos se estresan, la pasan muy mal. El sustrato hay que cambiarlo por uno de papel. Vean, son dos hamsters sirios, te va a tocar hacer
pues bastantes cambios, obviamente positivo para ellos. Sí te recomiendo tratar de mandar a hacer ya sea un terrario de madera o la pecera lo más grande que tú puedas, siempre partiendo de las dimensiones mínimas que se las dejé casi al inicio del video. De ahí en adelante lo que ustedes puedan dar de espacio para cada hámster. Ahora, las casitas, esta para un sillo queda pequeña, pero bueno, si al hámster le gusta estar ahí, pues bueno, ya será para él, que si le guste, pues lo podemos dejar. Pero hay algunos que a veces ni las usan porque son chiquitas. El sustrato está bien aquí, hay papel, pero luego lo combinan con viruta. Entonces, si hay combinación de viruta con papel, ya no vale. Ya no vale, estás utilizando viruta. Tiene que ser únicamente papel. Las rueditas también tienen que ser para cada uno de 28 a 30 centímetros de diámetro. O sea, esta ruedita y esta hamster ball. Las hamster ball nunca van a sustituir una rueda. Así que tampoco las utilicen porque son muy cerradas. Para que el hamster corra se asfixiaría, le faltaría aire, se lastimarían. Así que tengan cuidado. Las podemos utilizar como nido. Le quitamos la tapa y la dejamos ahí como casita. Viene bien. Pero para que corra y todo eso que se pretende que se haga con una cosa de estas, no. No son adecuadas. De hecho, tengo un video explicando el por qué no utilizar hamster ball. Se los dejo por acá. Así que bueno, no utilicen virutas con papel, únicamente papel. Faltan juguetes, algo más grande en espacio, sí. Así que hay que hacer muchísimos, muchísimos cambios. Si pudieras hacer plataformas, también aprovecharíamos la altura. Pero bueno, sí les recomiendo que entre más rápido hagan los cambios, mejor. ¿Ok? Para que ellos estén bien. El pienso también revísenlo porque a veces vienen muy desbalanceados, no vienen completos. Revísenlos para ver si son piensos buenos para sus hamsters. ¿Ok? Todo eso sí les recomiendo que lo hagan lo antes posible. Y bueno, hemos llegado al final de esta video reacción. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, recuerden siempre dejar un me gusta. Y sin más que decir, recuerden que yo soy Lexine y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao!